Mi nombre es Jesús Antonio Arango, nacido en Medellín, en el barrio San Rafael. Toda mi vida estuvo en la misma casa, en una casa antigua, donde se criaron todos los hermanos míos, que éramos 9. Mi padre era carbonero de oficio, a él le llegaba el carbón de Fredonia, venían en los vagones del tren y llegaban a la estación de ferrocarril. ¿Cómo se llamaba papá? Mi padre se llamaba, igualmente como el nombre mío, Antonio Arango. Mi madre Agripina Ibargón. Mi juventud fue... Estudié hasta tercer año en la única escuela que existía en Guayabal, la única escuela para niños, porque habían dos escuelas, una para niños y otra para niñas. Y en la escuela donde yo estaba no había sino hasta tercer grado. Entonces a mí, yo hice los tres años seguidos, ¿cierto? Primero, segundo y tercero. Entonces ya como no tenía para dónde irme más, repetí el tercero tres años más, porque de ahí tenía que pasar a seguir estudiando, tenía que pasar a Medellín, y eso para mí era casi que imposible, porque eso para mí era muy lejos y me daba miedo, porque en esa época pues carros habían poquitos. Y el transporte, pues imagínense. ¿Cómo era Guayabal? Y Guayabal, donde yo me crié en San Rafael, que se llama ahora San Rafael. En ese entonces habían 7 casas. La de Humberto Chávez, la de mi papá, la de Margarita Villa, Carlos Cano, María Cano y Camila Ibargón. Esas eran las 4 casas que habían, lo que ahora es todo San Rafael, la Colinita, no había sino 4 casas. Cada casa tenía de por sí su terreno como su finquita, ¿cierto? En la casa de nosotros, la propiedad de nosotros y mi papá, tenía toda clase de frutas, ¿cierto? Mandarinas, mangos, naranjas, limones, guamas, pomas, aguacates, mandarinas, toda clase de frutas, ¿cierto? Y todas las propiedades tenían la misma cantidad de frutas, eran todas frutales, ¿cierto? En la casa donde mi papá, donde yo vivía, había toda clase de animales. Marranos, gallinas, perros, gatos, conejos, vaca, caballos. Y todas clases de animales estaban en la casa, ¿cierto? Y la comida, pues, la comida con nosotros como pobres no nos faltaba la comidita, ¿cierto? Pues, mi papá era más bien pobre, ¿cierto? Pero resultaba toda clase de comidita porque por el terreno pues producía maicito, había también café, se sembraban tomate, cebolla, toda clase de hortalizas, ¿cierto? ¿Por el campo de paz? La juventud mía la usé mucho, la frecuenté mucho en un morro que ahora se llama Campos de Paz. En esa época se llamaba, una finca se llamaba El Rodeo, que era inmensa, tenía tres potreros grandísimos. Y lo que ahora es Campos de Paz, en esa finca, en ese morro, nosotros íbamos a arrastrarnos en cocas o en tablas, ¿cierto? Porque era una bajada muy grande, muy buena. Y en tiempo de verano, cuando existía tantos vientos, nosotros allá le dábamos las cometas. Y eso le soltábamos la cantidad de cabulla que fuera, porque esa... eso era un morro muy alto, y inclusive que llegaba hasta el morro de la Colinita, que era bastante grande, por ahí unas 3-4 cuadras. Y bueno.
Los inicios en la zapatería fue porque mi padre me dijo, bueno, ya usted no quiere, al fin es que no quiere estudiar o no le provoca, no, no tiene capacidad. ¿Qué quiere hacer? Yo le ofrezco que hay varios empleos, ¿cierto? Está varios artes. Está el arte de la sastrería, de la mecánica, zapatería, carpintería. Dígame usted, ¿qué quiere aprender de eso? Entonces yo, uno de niño, pues, porque toda la juventud de esa época, me ocho para uno, toda la gente, la gente de esa época o la niñez de esa época no usan zapatos para ir a estudiar. Solamente se usaban zapatos para ir a misa, porque eso sí era como un requisito. Pero llegaba uno de mí y me quitaba los zapatos. Entonces mi papá me dijo, pues, ¿qué quería aprender de eso? Entonces yo me pensé la zapatería, porque yo podía hacer los zapatos para mí, para poderme mantener calzado, ¿cierto? Y entonces eso fue lo... Mi papá a los 8 o 15 días se habló con un fabricante de zapatos y me dijo que sí, que fuera, que él me enseñaba. A mí... Mi papá le dio 200 pesos para que me enseñara, 200 pesos. ¿Cómo llamaba el señor que le enseñaba los zapatos de arte? El primero, porque yo tuve dos. El primero se llamaba Bernardo Arcila. Y ese señor me pagaba 200 pesos. A mi papá le pagaba él 200 pesos mensuales para que me enseñara, ¿cierto? Y ese señor, pues siempre yo la llevaba, cuando yo esperaba, yo era alguito, siempre me daba como 20 pesos en la semana. Como para comprar becatico sería. Bueno, y ahí ese señor fabricaba zapatos de hombre. Que el zapato de hombre en esa época, o sea, la zapatería en esa época sí era zapatería, porque en esa época sí eran zapateros de verdad, ¿cierto? No como los zapateros de ahora, que inclusive que ahora ya hay mujeres que fabrican cualquier clase de zapatos, ¿cierto? Sandalias, todo eso, lo fabrican fácilmente. Ya un zapato de estos lo fabrica una mujer fácilmente. Y, pero anteriormente habían que hacer un zapato de estos, pero no en esta clase de suela. Era en material. Un material que es este material, vean, este es. En esa época se usaba era este material. Que este material ahora, los zapateros de ahora, que no son capaces de manejar un zapato. ¿Cómo se llama ese material? Se llama suela. Los zapatos eran de suela. Eso le ponían, en vez de esta suela, le ponían una suela de esta, ¿cierto? Suela de puro cuero, vean, puro cuero. Y el tacón se armaba con estas mismas suelas, de varias tapas se formaban, varias tapas, ¿cierto? Para ponerlo acá. Y después se clavaba y formaba el tacón y se trabajaba a mano, porque en ese entonces no existía este aparato, que una pulidora. Eso se recortaba a mano, se pulía a mano y se daba billo con un papel, con un papel de lija. Eso lo recortaba uno en una forma tan especial, que eso quedaba como pulido a mano, ¿cierto? Pero entonces para que quedara bien sentadito lo pulía uno con un papel y después le daba. Después de pulido, con un palo así como estos, después de pulido, lo mojaba y le daba uno brillo. Eso quedaba como un espejito, ¿cierto? Después de esto, desde que estaba bien pulidito, que eso ya no existe ahora, porque ya las suelas ahora vienen prefabricadas. Es decir, zapatos de este material. De este material se consigue, digamos, el zapato corona, tres coronas, que eso hace tiempo, hace 40, 50 años, existe ese zapato, todavía existe. Y es un zapato muy escaso, pero muy fino. Bueno, yo empecé cuando mi padre me dijo que quería aprender, yo decidí por la zapatería, ¿cierto? Estaba muy, 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 muy niño, porque yo era un niño en esa época, tenía por ahí 16 años. 15 años. Y yo me demoré un poquito aprendiendo la zapatería, porque en esta unidad la zapatería era un poquito difícil, ¿cierto? No era como la zapatería de ahora. Y a los 2 años ya más o menos ya empecé a hacer obra. Empecé a trabajar con un señor, me empezó a enseñar un señor que se llamaba Bernardo Arcila.
Después ese trabajó hasta cierta parte, estuve con él, porque el zapato que él hacía era un zapato más bien original, ¿cierto? Entonces ya que pasé donde José Parra, que era un zapatero de más categoría, ¿cierto? Era un zapatero más, más profesional. Entonces ya con él acabé de aprender. Y ahí ya, por, después de trabajar con José Parra, ya me dijo que ya podía buscar trabajo, que ya yo sabía, ¿cierto? Entonces ya busqué trabajo en la zapatería. En esa época, todos los zapateros de Medellín tenían sobrenombres, ¿cierto? Todos tenían sobrenombres. Estaba Cacao, estaba La Vaca, estaba Tequila, estaba Carepalo, Blanco. A mí me decían el niño, pues, precisamente por eso, porque yo era, donde quiera que yo llegaba era un niño, porque de 17 años en esa época era un niño, ¿cierto? Y a mí, hasta ahora, en este momento, cualquiera que me conocen en la época antigua, se imagina ahora, hola niño, hombre, que vos todavía por aquí, todavía estás vivo, hombre, ¿qué tal? Me cuentan, me dicen de la vida mía, ¿cierto? Bueno, a mí toda la vida me ha gustado el deporte, ¿cierto? Porque a uno desde niño, como es en la época de ahora, que a todos los niños les gusta el fútbol, ¿cierto? El fútbol, en esa época el fútbol era muy difícil. Porque no existían balones como existen ahora. En ese entonces se jugaba con una pelota, con una pelotica que era del tamaño de... Una pelotica pequeñita, que era macicita, que es lo que ahora le llaman una pelota loca. Que era pelota uno chiquitica así, la tiraba uno para el suelo y la brincaba para allí o para allí, porque eso no que parría para uno, no, caía para cualquier lado, te lo llaman una pelota loca. Y nosotros descalzos, imaginen nosotros descalzos, una pelotica se jugando en una manga, porque entonces no había cancha, ni había placa deportiva, no, mangas. Imagínese uno descalzo jugando con una pelotica, eso era una locura, ¿cierto? Estaba difícil. Pero entonces yo era como más bien hábil para el deporte, ¿sí? Y en el fútbol me iba bien, y era de los buenos, de los grupos, de los muchachos que existíamos, era de los buenos. De ahí, viéndome la capacidad que tenía para el fútbol, ya trando zapatería, de Inca Metal, que es una fábrica que produce todavía cubiertos, cuchillos, tenedores, cucharas, platones, cuchillos de machetes, cuchillos de zapatería. También fabricaba Inca Metal, o fabrica todavía. Entonces ya tenía un equipo de fútbol, y entonces le hablaron de mí, o el gerente me vio jugar una vez y me dijo que me fuera a trabajar allá, que me fuera a jugar en el equipo, y que me fuera y para ese hecho me fuera a trabajar allá. Me insistió, cada 8 días me decía lo mismo. Vea, Antonio, vaya mañana a trabajar, que no le decidimos. Mucho, lo único que necesitamos es la presencia suya. Ni cédula, ni certificado, nada. Vaya mañana a trabajar como cualquier obrero. Y yo, como era un poquito, pues, al fin uno muchacho, pues, uno no pensaba en la vida, ¿cierto? Entonces yo no, porque allá tenía que trabajar todos los días. Y en esa época, regionalmente, tradicionalmente, los lunes era el día del zapatero, ¿cierto? No trabajaba ni nada. Como dicen ahora, pero hoy no es el lunes, no es el día de la patria, pues en esa época, ahora no, y ahora trabajo todos los días. Entonces yo precisamente por eso era que no nunca fui a trabajar en la empresa. Y en esa empresa yo, en ese equipo yo jugué como 5 años. También estando jugando fútbol, también practiqué lucha libre. Salíamos un grupo de luchadores, se le dice trupe, una trupe. Y nosotros teníamos un grupo grande como de 10 y salíamos por ahí a hacer espectáculos en distintos pueblos, ¿cierto? ¿Tenía máscara? Sí, yo, a mí me decían, o yo me hice poner el vampiro negro. Tenía una máscara amarilla, con aquí los ojos negros, boca negra, y el cordón era aquí negra, y era pantalón amarillo, y una chaqueta como una negra, y tenía capa amarilla y negra, muy bonita era, muy vistosa. Entonces nosotros salíamos a los pueblos, lo más lejos que llegamos ahí, que me tocó pues ir a mí, a Asunción. Allá hicimos un espectáculo bueno y la gente pues fue muy,
muy, muy novelera, pues bueno, porque en ese entonces no existía la lucha libre. Entonces veían a nosotros, salíamos por ahí al pueblo a exhibirnos, a llamar la atención, haciendo propaganda. Entonces la gente, mucha gente corría, nos veían a nosotros así con careta, con máscara, y entonces salían corriendo, porque imagínense, en esa época una persona enmascarada se le podía dar una cosa rara, ¿cierto? Creían que eran astronautas. Bueno, y también practiqué, después de la lucha libre, el boxeo, también lo practiqué mucho. Llegué a pelear en el Coliseo, en el Coliseo del estadio, llegué a pelear, hice peleitas de boxeo. También llegué a jugar fútbol en una preliminar en el estadio. Una vez que jugó Medellín en Tolima, Inca Metal jugó en la preliminar, no me acuerdo que yo jugué una vez allá en el estadio de preliminar, en la preliminar. Bueno. Atletismo, básquetbol. Y toda la vida pues me ha gustado el deporte, ¿cierto? También levanté pesas. A mí me gustaba el fisiculturismo, también tenía, iba por allá a un gimnasio donde hacían dos pesas. Ya después, ya empezaron a llegar los años, entonces ya sí, en mi juventud también le practiqué mucho baloncesto. Porque ya no vivía en Guayabá, ya yo vivía en... Sí, yo ya no era soltero, ya me había casado, ¿cierto? Ya practicaba el baloncesto y lo practicaba con un hijo, con el hijo mayor, que tenía 16 años. Entonces en esa época en Rusia se hizo una placa deportiva. Y entonces ahí en esa placa deportiva fue donde nosotros nos iniciamos en el baloncesto. Y afortunadamente pues el hijo mío era la sensación del baloncesto, jugaba muy bien. Y yo era el técnico de él. Y yo tenía un equipo de 12 selecciones, las selecciones del barrio, de mujeres y de hombres. En el de hombres jugaba el hijo mayor y en el de la mujer jugaba la hija. Y un equipo muy bueno que fuimos campeones varias veces en ese sector de la zona nororiental. Y el hijo mío era respetado por el baloncesto, que jugaba muy bien. Afortunadamente cuando ya se dieron cuenta de lo bien que jugaba él, yo ya había pasado, ya se había pasado de edad, yo ya no podía jugar en la Antioquia, porque allá los exigían hasta los 20 años y él tenía como 23, ya estaba pasado de edad, ya no los exigían. Pero era un jugador para tipo selección Antioquia. Bueno, y también después, estando en el mismo baloncesto, también practicábamos atletismo con el hijo. Salíamos a entrenar diario, hay 2 horas de atletismo, casi a diario, ¿cierto? Y cuando habían competencias de maratones, pues salimos a participar, él y yo, ¿cierto? Y claro que él era superior a mí por la juventud. Pero si ambos terminamos la competencia, es que no llegamos a ganar, pero siempre terminamos. Nunca dijimos que nos retiramos, siempre terminamos las competencias. Bueno, como les había dicho, pues que el hijo mío, con que yo practicaba, no sé, esto se llama Álvaro. Yo soy casado, mi esposa se llama Luz Mary Arroyave. Tengo 4 hijos, el mayor es Álvaro, como les había dicho. La hija que sigue es Diana, Diana María Arango. Juan Carlos, que es el que trabaja actualmente conmigo. Y el menor, que es Alessandro, que es psicólogo. Todos ellos trabajan en Medellín. Solamente es, Juan Carlos está aquí conmigo en mi santuario. ¿Cuántos nietos? Tengo 3. 2 de este muchacho Juan Carlos y 1 de Álvaro, el mayor. Se llama, las nietas de la hija de Juan Carlos se llaman Sara y Rosana y Anabel. Y la hija de Álvaro se llama Isabel. Niñita de Juan Carlos de 5 años, la mayor. Y la menor tiene que ir a la de Álvaro tiene 2 años. Bueno, como les había dicho, pues yo aprendí la zapatería y anteriormente todos los zapateros tenían sobrenombre, ¿cierto? Y a mí me decían el niño porque por la edad que tenía, que era un niño
niño de 17 años. Después de trabajar en varios talleres, ya yo trabajé de cuenta mía, ¿cierto? Y llegué a tener varios talleres, entre ellos talleres grandes de 8 o 10 obreros. También trabajé en muchas empresas grandes de fábrica, de zapatos. Ejemplo, Calzado Triunfo Unión, conocidísimo. Calzado Psicodé, de zapatos también de hombre. Una fábrica española que se llamaba París Madrid. Y la última fábrica que trabajé fue en una fábrica de botas. Se llamaba Botas Boston Boots. Ya botas de caballería, botas grandes, muy buena bota. Y también trabajé en empresas donde trabajaba también zapatos de mujer. Porque yo soy capaz de, tengo facilidad de hacer cualquier clase de zapatos. Porque en ese entonces había que hacer cualquier clase de zapatos, ¿cierto? Y yo en este momento tengo capacidad de hacer cualquier clase de zapatos, ¿cierto? ¿Que cómo llegué yo al santuario? Bueno, la verdad era que, como le había dicho, el hijo mayor, Álvaro, y él trabajaba aquí en el santuario, en la fábrica de Coelho. Y él era de los hijos amados míos, ¿cierto? El mío fue el hijo preferido porque era el mayor y yo fui permaneciendo a toda hora con él, porque hacíamos deporte juntos. Entonces yo venía a visitarlo cada 8 días, aquí al santuario, porque él vivía aquí en una finquita por aquí por la brecha. Entonces, ciertas veces se me acabó el trabajo que estaba en el Medellín. Entonces le comenté a él, ¿cómo le parece, tío? Que se me acabó el trabajo en Medellín. Y entonces, pensando a ver qué le acabo de hacer, no. Entonces él me dijo, no, no se preocupe, papi, que vean, yo estoy trabajando acá en mi Coelsa. Véngase para acá, que conmigo está aquí, conmigo, ¿cierto? Yo trabajo y ¿verdad? No tiene ningún problema. Y así fue, yo me vine para acá, para el santuario. Y entonces él vivía en una finquita, sí. Entonces en la finquita me quedaba yo solo, él y yo, ¿cierto? Y entonces se venía a trabajar y yo me quedaba solo allá. Y yo me aburrí mucho solo allá, entonces en la misma semana pensé pues venir para acá, para el pueblo del santuario, a ver si la veía por acá. Entonces se ve que por aquí había forma de trabajar zapatería. Entonces me fui a trabajar zapatería, sí. Eso hace por ahí unos 13 años que sucedió eso aquí en el santuario, que yo vine para trabajar acá. Y Álvaro trabajaba, él era... trabajaba en Coelsa en brigada de salud. Trabajaba por medios tiempos. Y entonces el otro medio tiempo ya trabajaba de cuenta de él haciendo la misma labor en la calle, ¿cierto? En distintas empresas. Entonces alguien le dijo a él, ve Álvaro, usted tiene forma o tiene capacidad de montar bomberos aquí en el santuario, aquí necesitamos bomberos en el santuario. Y yo, sí, claro, yo soy capaz de montar un bombero. Y efectivamente habló con la alcaldía y le montaron, y él montó el cuerpo de bomberos de aquí en el santuario. O sea, para unos 10 años más o menos. No, 12 años. Para ahí unos 12 años, montó bomberos aquí en el santuario. Y sacó una promoción buena, como de 20 elementos, y después como a los 6 meses volvieron con otra. Y entonces ya él se retiró porque le resultó trabajo para Medellín. Entonces él me dijo que, papi, no, para Medellín, que yo no voy a trabajar más acá en santuario, me voy para Medellín, esa cosa. Entonces él se fue. Entonces yo dije, no, yo estoy ya ubicado aquí en santuario. Entonces yo voy a seguir aquí y aquí estoy trabajando la batería hace unos 12, 13 años, ¿cierto? Y aquí también en el deporte, aquí me inicié también en el tejo, ya practiqué mucho tejo aquí en el santuario. Bueno, también aquí en el santuario practiqué mucho baloncesto,
con los muchachos de la selección de acá, con Camilo Zuluaga, con Hernán, con los mejores baloncestistas de aquí de Santuario, por eso practiqué yo baloncesto allá aquí en la en el polideportivo. También jugaba mucho con el señor Don Jesús. Un señor casi de la misma edad mía, que éramos los rivales del baloncesto. Y jugué mucho hasta ahorita hace poco, porque ya la verdad es que no me queda tiempo por el trabajo, ¿cierto? Cuando llegué aquí a Santuario, empecé a trabajar la batería aquí en la salida al frente del hospital. Y ahí trabajé como 5 o 6 años. Y ahí me independicé. Ya empecé a trabajar aquí al frente del granero Carriel Paisa, del local de don Gabriel Aristizábal. Y ahí estuve hasta mucho que trabajé 6, 7 años allá, y ahí me pasé para acá, para este local donde encuentro. Y aquí estoy trabajando la batería con la misma clientela, porque a pesar del traslado, la clientela no se me desperdició, ¿cierto? Siguió acompañándome siempre, y vino la misma gente que a traerme en el mercado zapatos para arreglar, ¿cierto? La zapatería me gusta porque es que... A mí me gusta la zapatería porque es un arte donde quiera que esté uno. Lo que yo estoy haciendo, donde quiera que esté, en cualquier vereda, en cualquier pueblo, en cualquier campo, todo el mundo calza, ¿cierto? Entonces el trabajo siempre existe. Nunca se va a quedar novalado porque no tiene que hacer, sino que todo el mundo calza, entonces en toda parte ahí resulta trabajo de zapatería. Y la zapatería es buena, ¿cierto? Yo como... A mí la zapatería me ha ido bien, no tengo por qué quejarme, ¿cierto? Tengo mis ahorritos, estoy trabajando bien y muy cómodamente, ¿cierto? No tengo ningún clase de problema. Y otra ventaja que tengo yo es que como yo trabajé tanto, yo hice tanto deporte en la vida, o he hecho tanto deporte en la vida, tengo una salud perfecta, ¿cierto? Yo prácticamente, yo no me enfermo. Yo hace por ahí unos 25 años, que no sé qué decir de donde un médico. Porque a mí yo no me enfermo por así, siempre una gripa así normal, que era una gripa pasajera, ¿cierto? Porque le daba a toda la gente, me da para una gripa para una vez en el año, pero no de que me tiren a la cama o que me incapacite, no, yo no tengo ningún problema de salud. Y yo me siento, pues a pesar de la edad, yo me siento muy, muy fuerte todavía para trabajar la batería, ¿sí? Y aquí estoy luchándola. Yo les doy un consejo a todas las personas que me están viendo, que hagan deporte, que el deporte es salud. Miren los años que yo tengo bastantes años, muy avanzado en edad, y yo me siento todavía muy, muy entero. Y sobre todo, que trabajen, que mantengan ocupados, porque una persona que no esté ocupado está lleno de malos pensamientos, de pensamientos que no le lleva a ninguna parte. Y si está ocupado, pues está trabajando, está ocupado y está con su mente ocupada y no está libre de cualquier cosa, ya que de hacer cualquier cosa indebida. Y no solamente eso, sino que consigue que el trabajo, por el trabajo siempre consigue uno dinero para sobrevivir, ¿cierto? Para mantener la familia, para mantener los hijos. Y el trabajo dignifica a la persona.